Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al webinar del concurso de Dinamización de Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento, un concurso impulsado por el programa ProInnovate del Ministerio de la Producción. A través de este concurso, ProInnovate busca impulsar estrategias de innovación en las regiones que contribuyan a promover su crecimiento, su desarrollo y crecimiento productivo, competitivo y sostenible. Hasta la fecha, a través de este concurso, ProInnovate ha beneficiado a 12 regiones, 12 regiones, y hoy nos acompaña en este evento Milagros Viglino. Ella es especialista de la Unidad de Desarrollo de Instrumentos de ProInnovate, quien nos comentará sobre estos casos de éxito en las regiones que hemos cofinanciado y nos dará detalles de esta cuarta convocatoria del concurso de dinamización de ecosistemas regionales. Nos va a contar las novedades, nos va a contar quiénes pueden postular, quiénes pueden ser parte de estos grupos impulsores, qué tipo de actividades van a realizar en el marco de este proyecto. Les agradecemos a todos por conectarse y les pedimos que escriban sus consultas a través del chat del Zoom, ¿no? Les pedimos para poder agilizar ese bloque, luego de que Milagros termine su intervención, vamos a iniciar ese bloque de consultas. Así que les pedimos, es que ya tienen alguna consulta muy precisa sobre el concurso, esta es la oportunidad de que puedan ir escribiendo esa consulta por nuestro chat. Ahora sí te doy el pase, Milagros, para que puedas iniciar tu intervención. Adelante. Muchas gracias, Cristel, y buenos días con todas las personas que se encuentran aquí el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me comentan, por favor, si se visualiza? Todo ok, Milagros. Perfecto. Bien, como lo comentó Cristel, desde ProInnovate hemos lanzado la cuarta convocatoria del concurso de dinamización de ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento. A grosso modo, para quienes todavía no nos conozcan, ProInnovate es el programa del Ministerio de la Producción y lo que busca es impulsar, consolidar la innovación, el emprendimiento innovador, así como el desarrollo tecnológico y productivo en nuestro país. Y es en esa línea que buscando que las regiones puedan mejorar sus capacidades de innovación es que se ha desarrollado este concurso de dinamización de ecosistemas. Pero quizá cuando se escucha hablar de ecosistema, uno piensa más en el ecosistema biológico y en la interacción que hay dentro de este, ¿no? No hablamos en este concurso tanto de un ecosistema biológico, sino que utilizamos el término de ecosistemas, teniendo en cuenta que ya hace mucho tiempo hay varios estudios haciendo esta comparación de la innovación, ver la innovación como un sistema en sí y mirar el enfoque del sistema ecológico o ecosistema y llevarlo un poco a la comparación de la innovación, o sea, que es necesario un entorno
vivo, que se mueva, de organizaciones, de personas, para que se puedan dar las capacidades adecuadas para que se cree la innovación en los territorios, ¿no? Es por ello que hace que se habla de ecosistemas de innovación y emprendimiento, teniendo en cuenta es que un ecosistema es heterogéneo, no es homogéneo, hay diversas entidades, diversos actores que están componiendo este entorno, ¿no? Hay diversa tipo de interacciones, es un entorno social, entonces por eso es que se hace esta relación. Entonces, haciendo esta pequeña introducción, lo que entendemos como un ecosistema de innovación y emprendimiento es a este conjunto de diversos actores que se encuentran en un territorio, como por ejemplo emprendedores, empresas, universidades, centros de emprendimiento, incubadoras, todo lo que es entidades de soporte, el gobierno, la empresa, porque finalmente todos interactúan entre sí, no son organismos aislados, sino que hay una interacción, hay una interrelación entre estos diversos actores y la finalidad es que se generen o entre todos se puedan generar las condiciones para que se cree, para que se desarrolle la innovación dentro de todos los procesos productivos de la región, ¿no? Y de esa forma se pueda dar estas condiciones, este entorno para que se creen más empresas, para que se creen más emprendimientos dinámicos. Entonces, debido a eso es que hemos sacado este concurso de ecosistemas de innovación y emprendimiento, ¿no? Para ayudar a las regiones a que puedan mejorar sus condiciones de innovación, a que puedan dinamizar este ecosistema que quizá está en una etapa inicial, que ya se inició, pero que puede mejorar y acelerarse, ¿no? Un poco lo que dice la teoría es importantísimo la colaboración, ¿no? Y algo que también vemos en este concurso es que tiene que haber colaboración de los actores, ¿no? De las partes, entre la universidad, que es la academia, el gobierno, las empresas, los emprendedores, la sociedad civil organizada. Entonces, debe haber esta interacción y esta colaboración y la confianza, ¿no? También se da el enfoque multisectorial, porque cada uno pertenece a un sector diferente y cada uno tiene sus propios objetivos, su propia dinámica de trabajo, pero la idea es que en conjunto los actores de la región vayan a un objetivo común, ¿no? Entonces, debe haber un enfoque multisectorial, con sinergias, con objetivos conjuntos entre todos los actores. Así también tiene que haber un liderazgo compartido. Hay gestores que tienen unos más que otros cierto liderazgo, pero el liderazgo entre los diversos actores tiene que compartirse, ¿no? Si bien es cierto, hay algunos que quieren mostrarse más que otros, la idea es poder trabajar en conjunto, que viene de la mano con la colaboración, ¿no? Entonces, en el ecosistema o en un ecosistema de innovación y emprendimiento, todos participan, ¿no? Y hay propósitos en común. Entonces, de acuerdo un poco a lo que les he mencionado, es que hemos desarrollado este concurso, el de dinamización de ecosistemas de innovación y emprendimiento, y esta es nuestra cuarta convocatoria. Entonces, como parte del objetivo del concurso, lo que buscamos es acelerar los ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento fuera de Lima Metropolitana y de la provincia constitucional del Callao, a través de financiación de proyectos integrales, ¿no? Que se orienten, y esto es importante, a la generación de las condiciones regionales para que se pueda dar la innovación y el emprendimiento. Y que de esa forma, al generar estas condiciones regionales, se pueda dinamizar la acción colectiva entre los actores, que se genere la relación de confianza entre ellos, que se desarrolle una planificación estratégica, que se implementen actividades, que se implementen sus proyectos y que todo esto esté insertado en una estrategia, en un plan de desarrollo de ecosistema regional. Y este plan de desarrollo de ecosistema, teniendo en cuenta o hablando de ecosistema de innovación y emprendimiento.
Y con eso, los impactos que se esperan son que haya una mejora de capacidades en la región para que se pueda innovar y para que también se puedan crear emprendimientos, ¿no? Y con ello, que hayan aumentos de nuevas empresas innovadoras en la región y que también haya un aumento de emprendimientos y de proyectos innovadores en la región, que ese es el fin último. Entonces, ¿qué se requiere para postular a este concurso? Por un lado, y esto es sumamente importante, todo este proyecto debe gestarse por un grupo impulsor. Este grupo impulsor debe estar conformado por, o puede estar conformado por el gobierno regional o el gobierno local, ya sea este gobierno regional o local, que esté vinculado, o sea, un gobierno que se vincule con temas de innovación, con temas de innovación, de transferencia tecnológica, con el tema de emprendimiento o desarrollo económico o desarrollo productivo. Algo importante es que debe pertenecer a la región de procedencia, ¿no? Donde se está proponiendo el proyecto. Otro actor que debe formar parte del grupo impulsor son las universidades y o institutos de educación superior. Y estas entidades tienen dentro de su organización que tener actividades de innovación, de investigación, de transferencia tecnológica o emprendimiento. Así también este grupo impulsor debe estar conformado ya sea por empresas grandes, por MIPYMES innovadoras o por emprendimientos dinámicos, ¿no? Que son empresas o emprendimientos que tienen operaciones en la región solicitante y que van a respaldar la iniciativa. Esto es importante que todos los miembros, todos los actores del grupo impulsor, todas las entidades, sean de la región o tengan la sede principal en la región que va a dar la propuesta, ¿no? Por otro lado, también el grupo impulsor debe estar conformado por las asociaciones gremiales y o cámaras de comercio, que son organizaciones que van a relacionar un grupo de empresas por razón ya sea del sector que pertenecen o a la actividad económica que desarrollan, ¿no? También debe estar conformado por inversionistas o redes ángeles o fondos de inversión, que son las personas naturales o jurídicas que tienen que estar vinculadas a la región y que hayan realizado inversiones que se puedan demostrar en empresas en edad temprana, ¿no? Ya sean empresas nacionales o internacionales y que tengan interés de trabajar en la región. También deben formar parte del grupo impulsor o pueden instituciones de excelencia, instituciones o centros de investigación, desarrollo, excelencia y o innovación tecnológica, ¿no? Que son estas instituciones que realizan actividades de innovación, de investigación, de transferencia tecnológica o también de emprendimiento. Y por último, pueden formar parte las asociaciones productivas y o las ONGs que sean de carácter productivo, ¿no? Que estén legalmente constituidas en el país o que sean ONGs sin ánimos de lucro que realicen actividades de interés social y que éstas se vinculen a los temas de innovación, de investigación tecnológica y o emprendimiento. Entonces, todo este grupo de diversos actores pueden formar parte del grupo impulsor. Por otro lado, de manera obligatoria, el grupo impulsor debe contar con la participación de la triple hélice, o sea, del Estado, de la empresa y la academia. Y como parte del Estado, puede ser un gobierno regional, una municipalidad provincial. En el caso de la empresa, puede ser una gran empresa, una MIPYME, una cámara de comercio, un gremio empresarial, ¿no? Que representan al sector empresarial. Y también puede ser la academia, ya sea a través de una universidad, un instituto de educación superior, y tiene que tener licenciamiento, ¿no? Y esto acá me quiero detener porque es sumamente importante este punto, ya que hemos visto propuestas que se han caído debido a que en la propuesta, por ejemplo, solamente se presentaba
el grupo impulsor únicamente el Estado, ¿no? O solamente el Estado y la empresa y no estaba la academia. Entonces, ese tipo de propuestas no son elegibles. La propuesta, como mínimo, como grupo impulsor, debe darse o deben estar presentes estos tres actores, ¿no? Estado, empresa y academia. Y eso es importante porque lo que buscamos es que los actores que forman parte de la región puedan estar interactuando, puedan estar vinculando para que de esa forma se cree un plan de dinamización de ecosistemas donde haya la mayor cantidad de participación de los principales actores, ¿no? Entonces, esto sí quisiera que lo revisen muy bien. Por otro lado, una vez que está conformado el grupo impulsor, es el grupo impulsor quien debe elegir una entidad solicitante dentro de este grupo impulsor de los actores que conforman. Este se debe elegir a una entidad solicitante para que sea la entidad solicitante la que presenta la propuesta a través del sistema en línea de Proinnovate, ¿no? Hay que tener en cuenta que el grupo impulsor, ellos son los que van a ser parte de la estrategia. Ellos toman las decisiones estratégicas, son el grupo promotor y van a elegir a esta entidad solicitante para que la entidad solicitante haga la parte más operativa, más administrativa y más del manejo financiero, ¿no? Entonces, esto es otra cosa que deben tener en cuenta. La entidad solicitante forma parte del grupo impulsor y debe ser el grupo impulsor quien la elija, ¿no? Y como parte de sus funciones es que lidera la propuesta del ecosistema regional de innovación y emprendimiento, que incluye el manejo operativo, administrativo, financiero del proyecto, ¿no? También va a realizar el acompañamiento y va a ser la entidad que se asegure de que se vayan a cumplir las actividades que se enmarquen dentro del proyecto, porque el proyecto, recordemos, o bueno, van a tener actividades y van a tener plazos para cumplir esas actividades. También la entidad solicitante debe ser o debe garantizar que que cada uno de los miembros del grupo impulsor y de las entidades asociadas cumplan con los requisitos de elegibilidad que piden las bases del concurso para esta convocatoria, ¿no? También la entidad solicitante debe encargarse de incentivar la participación, el involucramiento de los actores del ecosistema de la región de innovación y emprendimiento. Y como parte de los requisitos de esta entidad solicitante, es muy importante que quien elige el grupo impulsor debe tener capacidad para gestionar proyectos, porque con eso se aseguramos que haya un cumplimiento y también agilidad en los procesos administrativos, operativos, financieros para la ejecución del proyecto. Este es un proyecto grande que va a requerir que la entidad solicitante gestione rápidamente los procesos, o sea, tenga esa capacidad para que haga las cosas con rapidez, ¿no? Porque a diferencia también de las convocatorias anteriores, esta cuarta convocatoria tiene menos meses de ejecución, ¿no? En total son solamente 22 meses de ejecución en total, lo cual para ello, para poder ejecutar y poder realizar todas las actividades del proyecto, se necesita una entidad ágil para gestionar, ¿no? También debe tener liderazgo y poder de convocatoria. Debe tener una red de contactos, debe tener relación fluida con los principales actores de la región, porque es importante que esta entidad solicitante pueda coordinar, pueda convocar a los actores para que conversen, para que se reúnan, para hacer las mesas de trabajo, para diversas actividades que son parte del proyecto. Y también debe tener capacidades de innovación y emprendimiento a través de la experiencia, ¿no? O también a través de su equipo, de que cuente con un personal que cuenten con las capacidades en temas relacionados a la innovación y al emprendimiento. Entonces, como les mencioné, la totalidad del proyecto son 22 meses. El proyecto tiene dos etapas.
La primera etapa es de hasta 14 meses, en donde se va a realizar el mapeo y el diagnóstico del ecosistema de innovación y emprendimiento de la región. Y en la segunda etapa, bueno, y en la primera etapa también se va a elaborar el PDE, el Plan de Dinamización de Ecosistemas Regionales de Innovación y Emprendimiento de la región. Y la segunda etapa, que son hasta 8 meses, en esa etapa se van a implementar los proyectos priorizados del PDE, ¿no? De este plan de dinamización de ecosistemas que se elaboró en la primera etapa. Entonces, la primera etapa son diversas actividades. Entre ellas, primero es hacer el mapeo y el diagnóstico de cómo se encuentra el ecosistema, o sea, cómo se encuentra la región en temas relacionados con su capacidad de innovación y emprendimiento. Para ello, primero se va a hacer un reconocimiento de actores presentes que indiquen el tipo de relaciones actuales. Como parte de las actividades del proyecto, una vez que ustedes o la región que haya sido ganadora, se va a contratar una empresa consultora especializada que haga este mapeo, diagnóstico y que elabore el PDE, ¿no? Entonces, también como parte del mapeo y el diagnóstico, se va a hacer un análisis de los sectores y cadenas productivas de la región. También se va a hacer un análisis de la capacidad de innovación y emprendimiento de la región. Así también, de manera transversal, se va a realizar o los actores que forman parte del grupo impulsor de las entidades asociadas y de la entidad solicitante de la región van a desarrollar sus capacidades a través de diplomados, cursos, programas que les permitan mejorar esas capacidades en torno a la innovación o a la aceleración del ecosistema regional de innovación y emprendimiento, ¿no? Entonces van a capacitarse. Por otro lado, también los actores van a hacer una misión técnica. Para ello se va a definir a qué país se debe, o la región, de acuerdo a sus necesidades, debe hacer la visita internacional a través de un viaje para que puedan aprender de un actor internacional sus experiencias y sus aprendizajes, ¿no? Que sea, y este lugar al que van a viajar debe tener relación o debe ser semejante a la región en la cual la cual se encuentra ejecutando el proyecto. Así también van a participar o pueden organizar un encuentro Innovasuyu. Innovasuyu es la comunidad de diversos actores del Perú, de las regiones que han ganado antes el proyecto de dinamización de ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento de ProInnovate, y lo que se busca es que en esta actividad sean ustedes la serie. O bueno, sea la empresa que gana la sede anfitriona, ¿no? La región anfitriona. O también, si no son región anfitriona, pueden viajar a estos encuentros donde todos los actores se reúnen y pueden articularse. Por otro lado, también, como parte de esta primera etapa, se tiene que elaborar el plan de dinamización de ecosistemas. En este plan se va a presentar cuál es la visión estratégica del ecosistema de la región, claro, siempre teniendo en cuenta que al hablar de ecosistema hablamos de innovación y emprendimiento, ¿no? También cuál es el análisis de los actores, qué tipo de relaciones se buscan entre estos actores, también cuáles son las propuestas políticas y también cuáles son los programas que incluyan las estrategias y acciones para mejorar las capacidades de innovación y emprendimiento en sus regiones. Y una vez que ya se tenga este PDE, que se tenga esta hoja de ruta con la propuesta de los proyectos a realizarse y de los proyectos priorizados, se va en la segunda etapa, que es hasta 8 meses, se va a implementar este PDE. Este PDE primero se tiene que aprobar, va a ser aprobado por un comité, ¿no? De especialistas de ProInnovate y una vez que se aprueba, ya se ven cuáles son los proyectos priorizados y se ejecuta, ¿no? Durante esta segunda etapa. Entonces, esas son todas las actividades.
que forman parte de la ejecución del proyecto una vez que la región haya sido ganadora y se firme el contrato con Innovate, ¿no? Por otro lado, algo importante también para la propuesta es que debe existir un equipo técnico, ¿no? Este equipo técnico en la primera etapa debe estar conformado por un máximo de 7 personas. Esto incluye a un coordinador general. El coordinador general va a ser el líder y el responsable de la gestión del proyecto y de que se presenten los informes de los avances técnicos y financieros a ProInnovate. También debe estar conformado por un gestor de proyectos y este gestor va a ser el que va a apoyar al coordinador general y también en el proyecto con los aspectos administrativos, logísticos, técnicos, también a la facilitación, a la articulación entre los actores de la región, de este ecosistema, durante todo el proceso del planteamiento estratégico y participativo que conduzcan a la formulación del PDE, del Plan de Dinamización de Ecosistemas. Otra cosa importante también es que dentro del equipo debe haber un gestor de comunicaciones, ¿no? Que va a ser la persona encargada de la gestión de actividades comunicacionales para el ecosistema de innovación y emprendimiento. Es la persona responsable de asegurar que haya una comunicación fluida entre los diversos integrantes del grupo impulsor y de los otros actores del ecosistema de innovación y emprendimiento. Por otro lado, también debe haber la participación de un coordinador administrativo, quien va a ser el encargado de la rendición de los gastos y de la gestión administrativa del proyecto, y también puede formar parte del equipo técnico, el equipo profesional, que son especialistas que se involucran al proyecto para actividades o algunas actividades puntuales que requieran de la experiencia y de un conocimiento en específico en la temática en la que se enmarca el proyecto, ¿no? Algo sumamente importante es que el gestor del proyecto y el coordinador general del proyecto deben tener una dedicación del 100% de dedicación al proyecto. Bien. Otra cosa también que hay que tener en cuenta es las regiones ganadoras de las anteriores convocatorias del concurso. Hasta el momento tenemos 12 regiones ganadoras que han ejecutado y que se encuentran ejecutando los proyectos del DER, ¿no? En la primera y la segunda convocatoria, bueno, en la primera convocatoria tuvimos a La Libertad, a Piura, San Martín. Y en la segunda convocatoria, Arequipa, Cusco, Tacna, e Ica. Estas regiones, estas 7 regiones, ya elaboraron su PDE, ya ejecutaron sus proyectos prioritarios y ya finalizaron el proyecto con ProInnovate, ¿no? Y el año pasado, en el 2023, se tuvo a las nuevas regiones ganadoras en una tercera convocatoria. Amazonas, Madre de Dios, Huánuco, Huancavelica y Loreto, que son regiones que se encuentran ejecutando sus proyectos en la primera etapa, ¿no? Y algo importante es que todas estas regiones que ya cuentan con un plan de dinamización de ecosistemas o que se encuentran por ejecutarlos, como en el caso de los que pertenecen a la tercera convocatoria, ya no son elegibles para este concurso. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque lo que buscamos es sumar nuevas regiones y que las regiones que ya tienen un plan de dinamización de ecosistemas puedan seguir desarrollándolo, ¿no? Y que los actores que busquen realizar iniciativas en estas regiones puedan sumarse al grupo impulsor que ya existe ahí y puedan seguir fortaleciendo estos proyectos que ya se encuentran designados en una hoja de ruta, ¿no? Y por otro lado, también respecto al concurso, se tiene la meta es una región ganadora, ¿no? O sea, en este concurso tenemos o vamos a seleccionar a una región, solo una por temas
de presupuesto para que sea la ganadora de esta tercera convocatoria, ¿no? Así que les pediría también que puedan revisar esto porque nos han llegado algunas consultas de regiones que ya han ejecutado sus proyectos, que ya tienen un grupo impulsor y ya tienen un PDE que quieren postular, pero la recomendación es que se sumen a lo que ya existe para que se fortalezca, ¿no? Porque en este concurso no serían elegibles. Por otro lado, también para poder postular hay que tener en cuenta estos cuatro puntos importantes que se les va a pedir en el formulario de postulación del concurso, ¿no? Es importante que ustedes tengan bien mapeado la información relacionada a los integrantes que conforman el equipo técnico de su propuesta, ¿no? Ya sea a los integrantes, bueno, perdón, a los integrantes, a los actores del grupo impulsor. No, no al equipo técnico solamente, ¿no? Sino a todos, ya sea a los actores que forman parte de la entidad solicitante, del grupo impulsor, perdón, del grupo impulsor y dentro de ellos a la entidad solicitante, a los actores que forman parte de las entidades asociadas y también a los integrantes del equipo técnico. Es importante que ustedes esto lo tengan de manera clara. ¿Quiénes son los actores que forman parte de su grupo impulsor? ¿Quién es el actor que va a ser la entidad solicitante o va a cumplir ese rol? ¿Y quiénes son los actores que forman parte de sus entidades asociadas y quiénes conforman su equipo técnico? Teniendo en cuenta que cada uno tiene requisitos de elegibilidad, los cuales los pueden ver con más detalle en los anexos de las bases del concurso. Por otro lado, también es necesario que ustedes tengan mapeado y que realicen un diagnóstico preliminar de cómo se encuentra su región actualmente en los temas de innovación y emprendimiento, ¿no? Se requiere que ustedes realicen el levantamiento de esa información para que puedan describir de manera general cómo es su ecosistema, cómo es su región, ¿no? Siempre recuerden, por favor, direccionado al tema de innovación y emprendimiento, ¿no? También se busca que ustedes realicen un análisis preliminar de cuáles son las capacidades de su región en estos temas, también que hagan un análisis preliminar de cuál es la potencialidad de su región en temas de innovación y emprendimientos, ya sea a través de los sectores productivos, de diversas sinergias o cómo es la forma de atracción también, de cuál es la potencialidad de atracción de su región. Así también es importante que ustedes tengan en cuenta cuál va a ser la metodología que ustedes van a utilizar, cuál va a ser su estrategia, su propuesta para poder cumplir con los objetivos y con los cronogramas del concurso. Cuando ustedes ingresan al formulario de postulación, van a ver que tanto los objetivos generales y las actividades ya se han puesto de manera predeterminada. Entonces, la idea está que con estos objetivos y estas actividades que ya se encuentran en el formulario de postulación, ¿cuál va a ser la metodología y la estrategia que ustedes como región van a utilizar para poder lograr eso, ¿no? Lo que se está planteando? Entonces, es importante que lo tengan en cuenta porque esa es una de las cosas que también se va a tener presente en la evaluación. Y por otro lado, también está el presupuesto, las contrapartidas y las partidas presupuestarias, ¿no? Por otro lado, en relación a lo que les comentaba, son tres criterios de evaluación que se van a evaluar van a ser evaluados por evaluadores externos, que son especialistas, ¿no? Y van a ser evaluados, cada proyecto va a ser evaluado por dos evaluadores externos. Dentro de los criterios está la calidad de la propuesta, la potencialidad de la región y los impactos esperados, y la capacidad de la ejecutoria asociadas, ¿no? Y como parte de los subcriterios dentro de calidad de la propuesta está
¿Cuál es la calidad del diagnóstico preliminar del ecosistema de innovación y emprendimiento que ustedes hayan mencionado en su formulario de postulación? También, ¿cuál es la calidad y cuál es la relevancia de la estrategia que ustedes han planteado para poder acelerar su ecosistema de innovación y emprendimiento? Tiene que haber coherencia entre los objetivos, los resultados esperados, las acciones propuestas y el presupuesto. Hay que tener en cuenta que para evaluar este punto se va a ver también cuál es su metodología, ¿no? Que la metodología, cómo la metodología va a conllevar al cumplimiento de estos objetivos y de estos resultados esperados. Por otro lado, en el criterio de potencialidad de la región e impactos esperados, se va a evaluar cuál es la relevancia y la pertinencia de los sectores o de las cadenas que ustedes estén identificando en su propuesta, cuál es la potencialidad en relación a la capacidad de innovación de la región, cuál es la capacidad, la potencialidad que tienen en torno a la capacidad y emprendimiento que hay en la región, ¿no? ¿Cuál es cómo es que los objetivos que se plantean va a tener impacto y cuál va a ser la magnitud de esos impactos que se esperan en el PDE? Y como parte del tercer criterio de capacidad de ejecutoria asociados, algo importante es cuál es la relevancia y la pertinencia y cuáles son las capacidades de la entidad solicitante. Esto es sumamente importante porque, como bien les mencioné, líneas arriba, la entidad solicitante debe tener capacidades de gestión, ¿no? Eso es importante, ya que lo que se busca es que sea una entidad ágil, que pueda gestionar, que pueda cumplir con cumplir con las actividades a tiempo, ¿no? Por otro lado, también, ¿cuál es la relevancia, la pertinencia, las capacidades de cada una de las entidades e instituciones que forman parte del grupo impulsor? ¿Cuál es su experiencia previa también trabajando en conjunto? ¿Cuál es, por otro lado, cuál es la capacidad y la experiencia del equipo técnico? ¿Cuál es la relevancia y cuál es la pertinencia de las capacidades de la entidad asociada? ¿Cuál es la magnitud también del aporte monetario y del no monetario que pone cada una de las entidades? Entonces, todo esto va a ser los criterios que se van a evaluar. Y en cuanto al financiamiento, como bien les mencioné, el proyecto va a tener como una duración como máximo hasta 22 meses y el financiamiento que se va a dar es de 2,8 millones de soles, ¿no? Y hay una duración de cada una de las etapas. En la primera etapa de hasta 14 meses, el monto máximo de financiamiento de RNR ProInnovate es 1.350.000 soles y esto corresponde al 70% del valor de la propuesta. El otro 30% tiene que ser una contrapartida de las entidades, ya sea 10% como mínimo de aporte monetario y el 20% como máximo de aporte no monetario. Y para la segunda etapa, que es de hasta 8 meses, el monto máximo es de 1.450.000 soles y por parte de ProInnovate como RNR. Y el monto máximo de la propuesta es 70% y el otro 30% de igual forma lo tienen que dar las entidades como contrapartida, ¿no? 10% mínimo como contrapartida monetaria y 20% máximo como contrapartida no monetaria. Algo que hay que tener en consideración es que todas las entidades del grupo impulsor y de las entidades asociadas deben aportar la contrapartida, ya sea con un cofinanciamiento monetario o ya sea con el cofinanciamiento no monetario. Y en cuanto al calendario del concurso, voy a ver cómo voy de tiempo para no pasarme. Ya actualmente ya se encuentran lanzadas las bases finales y ya iniciamos las postulaciones el 9 de mayo y la fecha máxima para cerrar, para presentar los proyectos a través del sistema en línea
es el 5 de junio. Algo importante es que solamente se van a aceptar las postulaciones hasta la 1 de la tarde, ¿no? Así que eso, por favor, ténganlo en cuenta, porque pasada esta hora ya no se van a recibir más propuestas y la publicación de los resultados finales se va a dar a partir del 30 de julio, ¿no? Algo también importante aquí es que toda la comunicación se va a estar dando a los correos de la entidad solicitante, tanto de representante legal como del coordinador general. Por eso es que deben verificar que el correo esté debidamente escrito, porque esa es la única comunicación formal que va a tener ProInnovate para hacer cualquier tipo de comunicación. Entonces, de manera muy rápida, para también darles tiempo a ustedes de que puedan hacer preguntas, ¿qué es lo que hacen algunos de las regiones ganadoras en cuanto a su proyecto? Por ejemplo, en el caso de Piura, ellos han elaborado su plan de dinamización de ecosistemas teniendo un marco estratégico focalizado en industria agropecuaria e hidrobiológica de alto valor agregado, en que Piura sea una región creativa, cultural y turística, en que se realice un hub logístico y transfronterizo, y también en que Piura sea un territorio sustentable, ¿no? Y de acuerdo a este marco es que se han elaborado los subproyectos para ellos. En el caso de La Libertad, ellos han establecido sus anillos de innovación, han elaborado cuatro marcos, que es el programa de innovación abierta, que es el programa de vinculación de universidad-empresa, que es la habilitación de espacios urbanos, que es la creación de un observatorio de CTI. Entonces, a través de estos anillos es que también han desarrollado sus proyectos priorizados. Lo paso rápido para que el tiempo me pueda dar. Y como parte de toda esta estrategia, de todo el concurso DER, también tenemos a InnovaSuyo. Lo que buscamos también es que haya una contribución a que se puedan generar estos ecosistemas de innovación y emprendimiento en las regiones de todo el país, y que haya una comunidad que visibilice esto, que visibilice todo el trabajo que se está haciendo, que pueda conectar a los actores, que pueda articularlos, que se produzcan sinergias de esa comunidad para promover el intercambio de experiencias, de aprendizajes. Entonces, para eso también tenemos a InnovaSuyo, a la comunidad de InnovaSuyo, ¿no? Que está conformada por diversos líderes, diversas organizaciones. Aquí, como pueden observar, hay varias entidades e inclusive faltan mucho más de lo que hoy en día conforma la comunidad InnovaSuyo, ¿no? Y para finalizar, ¿cómo es que pueden presentar los proyectos? Recuerden que todas las postulaciones son únicamente a través del sistema en línea de ProInnovate, y para ello pueden ingresar a la web www.gob.pe/proinnovate o ingresar directamente a ingenius.proinnovate.gob.pe. Aquí, en este esta web, ustedes tienen que crearse un usuario, o sea, la entidad solicitante, a través de su coordinador, o sea, a través de su representante legal, se va a crear el usuario y va a poder completar el formulario de postulación. Entonces, ¿y cómo se postula? Es de manera bastante sencilla. En realidad, algo importantísimo es que tienen que acceder a la página web, tienen que revisar las bases del concurso, ¿no? Tienen ahí en la página web va a estar las bases, los anexos y otro tipo de información importante para ustedes. Después a ello tienen que inscribirse en la página, o bueno, que tienen que crear un usuario en Ingenius, ¿no? También vamos a, como van a estar dando charlas y talleres, entonces ustedes van a completar tienen que completar al 100% su formulario de postulación y enviarlo. Esta es otra cosa importante porque antes ya nos ha pasado de que el formulario de postulación en el sistema en línea tiene inclusive una barra de avance en donde ustedes pueden ver que han avanzado al 100% en completar su formulario de postulación.
Algo importante es que tienen que darle enviar, porque si no le dan enviar y si no les llega la confirmación del envío, es que no se les puede considerar como que han postulado. Entonces, dicho esto, les agradezco a todos por su participación, también por su atención y ante cualquier cosa, ante cualquier consulta, pueden escribir al correo de ecosistemas@proinnovate.gov.pe, que es por ese medio que estamos atendiendo las consultas. Perfecto, Milagros, muchas gracias por tu participación, por esta exposición sobre las bases de postulación a esta cuarta convocatoria del concurso. Ya tú has detallado cuáles son los requisitos, quiénes pueden postular, las actividades que van a hacer y también nos has dado ejemplos de proyectos que hemos cofinanciado. Como tú lo mencionas, son 12 regiones que ya vienen trabajando o que algunas ya han finalizado esas estrategias, pero siguen trabajando de forma colaborativa con las entidades de su misma región para continuar con estas iniciativas que ayuden, ¿no?, al crecimiento de las MIPYMES, ¿no?, que es muy importante para nosotros. Milagros, ¿qué te parece si podemos ingresar a la página web de Proinnovate para ver la información del concurso, ¿no?, para que las personas sepan en qué espacio de nuestra página web se encuentra el concurso, cómo pueden acceder a las bases? Nos han hecho consultas de dónde pueden encontrar las bases. Nosotros hemos compartido por el chat este enlace al concurso, la información del concurso y también el enlace directo a las bases, pero es importante que podamos de mencionarles en qué parte de nuestra página se encuentra esta información. Sí, voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan visualizarlo. ¿Ven mi pantalla? Sí. Listo. Lo primero que tienen que hacer es ingresar a www.gob.pe/proinnovate y les va a aparecer esta ventana, ¿no? Ustedes pueden, de una forma sencilla, quizá ir hacia abajo, donde dice campañas y eventos, se encuentran todos los eventos, todos los concursos de Proinnovate. Y aquí se menciona el concurso, concurso de dinamización de ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento. Le dan clic aquí y va a aparecer ya el concurso como tal. Si ustedes quieren postular, le dan postula aquí, que los va a llevar directamente a la página de Ingenius, ¿no? Hay información sobre el concurso y si ustedes van hacia abajo, acá también hay información sobre el correo, por si desean escribirnos, hacer alguna consulta. Y aquí pueden encontrar en donde dice archivos relacionados las bases finales del concurso, de la cuarta convocatoria. Y también los anexos. Importante es que ustedes revisen estos dos archivos, porque en las bases finales están los lineamientos generales del concurso, bueno, y requisitos, pero hay requisitos más específicos que también se mencionan en los anexos, ¿no? Entonces, tienen que revisar estos dos. Y donde dice anexos formatos, están los formatos que deben llenar en Word, ¿no? Y acá también está el calendario del concurso. Entonces, toda esta es la información que existe como parte del concurso. Y acá lo pueden encontrar, ¿no? Si ustedes, como les mencionaba, ponen postula aquí, ya pueden ingresar a la página de Ingenius y lo que tendrán que hacer es, si todavía no tienen una cuenta creada, tendrán que crearse una cuenta dándole regístrate ahora, ¿no? Una vez que se registren, ustedes ya pueden entrar a la web y ya con ello pueden postular. Perfecto, Milagros. Muchas gracias también, Milagros. Si eres tan amable de podernos también explicar en qué parte pueden ellos encontrar información de nuestros concursos. En nuestra página web también tenemos un calendario detallado de concursos. Están esos concursos para entidades de soporte como ustedes, como para el concurso de DER, pero también tenemos el concurso de incubadoras y también tenemos los concursos para empresas y para emprendedores, ¿no? Nos hablaban sobre los próximos lanzamientos o convocatorias que se encuentran ahorita abiertas y en nuestro Claro. calendario van a poder encontrar esa información. Adelante. Sí. Si ustedes ingresan a la web,
a la de Proinnovate, ustedes van a ver que también dice, conoce el calendario de concursos de Proinnovate 2024, ¿no? Si inclusive ingresan por aquí, por Proinnovate. Y donde dice, conoce el calendario de concursos de Proinnovate 2024, pueden darle a ver más y acá están todos los concursos que actualmente tenemos habilitados o que se van a lanzar, ¿no? Durante para este año 2024. Por ejemplo, y si ustedes quieren, se me ocurre algún concurso de entidades de soporte como el de emprendimiento, incubadoras, pueden ir a darle clic a la bocina y ahí va a aparecer la web, bueno, donde se encuentra el espacio donde se encuentra el concurso y donde pueden encontrar las bases finales, los anexos, formatos, calendario y si tienen interés en saber qué se ha solicitado en convocatorias anteriores, también lo pueden encontrar, ¿no? Y de igual manera con el resto de los concursos. Perfecto, Milagros. Muchas gracias por estas precisiones. Nos comentaban, nos preguntaban también sobre los concursos de innovación, como lo dijo Milagros. En este calendario van a poder encontrar la información de todos los concursos. Para innovación, en este momento tenemos abierta la convocatoria de innovación empresarial y validación de la innovación dirigida a microempresas, cooperativas y asociaciones. Así que les pedimos revisar esta información. Ahora sí, Milagros, no te quito más minutos con respecto a los concursos generales y vamos a iniciar el bloque de consultas de esta cuarta convocatoria del concurso. La primera consulta es, para postular es solo necesario ingresar el cofinanciamiento monetario y no monetario solo de la etapa 1, los primeros 14 meses en el sistema web, solo, perdón, para postular es solo necesario ingresar el cofinanciamiento monetario y no monetario solo de la etapa 1, es decir, estos 14 primeros meses, en el sistema web solo muestra esta información para ingresar. Sí, efectivamente. El formulario de postulación tienen que ingresar el aporte monetario y no monetario de la etapa 1, porque si ustedes visualizan el de la etapa 2, lo toma como de manera predeterminada, ¿no? Cuando ustedes completen la etapa 1, automáticamente se va a completar el de la etapa 2, pero tienen que finalizar con ese presupuesto. Perfecto, Milagro. Siguiente consulta. El aporte no monetario del grupo impulsor. En las bases indica que puede ser con infraestructura, equipos, locales, laboratorios, pero en el anexo de las bases solo muestra en el cuadro que el aporte no monetario es en materiales e insumos. La pregunta es, ¿podemos considerar como aportes no monetarios laboratorios, equipamiento, infraestructura que nos pueda proporcionar una entidad del grupo impulsor, como por ejemplo la universidad? Sí, en el caso de, hay que tener en cuenta que en los anexos está separado por etapas también, ¿no? En la primera etapa, por ejemplo, hay que tener en cuenta también las actividades que se van a realizar en la primera etapa, porque como aporte no monetario pueden considerar al equipo que va a trabajar, a las horas que le van a invertir de trabajo para esto. Hay aquellos que no necesariamente este equipo va a ser remunerado con RNR, sino que van a invertir sus horas de trabajo. Eso puede ser como aporte no monetario. Y también hay que tener en cuenta que en la primera etapa hay actividades que quizá no están tan relacionadas con infraestructura, por ejemplo, pero quizás sí con algunos espacios de trabajo, ¿no? Eso sí lo pueden mencionar, pero algo importante es que tiene que ir vinculado a las actividades que ustedes vayan a desarrollar en cada una de las etapas. Pero sí podrían poner, por ejemplo, en tema del valor que les va a llevar a utilizar ciertos espacios, ¿no? O del valor que les va a llevar a utilizar ciertos equipos, ¿no? O como laptops, por ejemplo, que van a requerir para el trabajo como tal del proyecto. Perfecto, Milagros. Muchas gracias. Siguiente consulta. Para la firma de la carta de compromiso que pide detallar aportes y actividades, tanto del grupo impulsor como entidades asociadas, ¿cuál sería la recomendación para detallar los aportes de la fase 2? ¿O es suficiente con detallar los aportes de la fase 1?
Y para postular es necesario que ustedes, inclusive hay un modelo, se los voy a decir exactamente en qué parte está de... Aquí está. En el formato 2, si ustedes van al anexo, está la carta de compromiso de las entidades del Grupo Impulsor y entidades asociadas. Ahí ustedes pueden, en el cuadro donde dice para cumplir las actividades, primero tienen que mencionar cuáles son cada una de las actividades que va a cumplir cada uno de los actores que forman parte del grupo impulsor y cada una de las que forman parte de las entidades asociadas. Tienen que mencionar qué es lo que va a hacer cada uno de estos actores. Y después de ello, de acuerdo a estas actividades, es que ustedes tienen que ponerle el aporte. Pueden hacerlo el de la etapa 1, porque todavía en la etapa 2, como la etapa 2, recuerden, es la ejecución de los planes del PDE, todavía ustedes no saben qué es lo que se va a proponer en este PDE, porque ese PDE va a ser resultado de un mapeo, de un diagnóstico, ¿no? Entonces, ustedes pueden mencionar el de la etapa 1, pero eso sí, tiene que estar mencionado las actividades con las cuales se van a comprometer, el valor monetario en caso vaya a haber y el no monetario, ¿no? No hay problema en que no esté todavía el de la etapa 2 porque ustedes todavía no saben cuáles son los proyectos que se van a que van a resultar como parte del PDE. Perfecto, Milagro. Siguiente consulta. ¿Se considerarán los aportes no monetarios el uso de plantas agroindustriales y locales para eventos y capacitación? Plantas agro, es que todo depende de cómo ustedes elaboren la propuesta, porque hay que tener en cuenta que para la primera etapa, si hablamos de la primera etapa, no hay actividades que conlleven o que tengan relación con eso. Entonces, lo que ustedes pongan tiene que tener sentido con lo que ustedes van a realizar. Recuerden que para la primera etapa van a haber capacitaciones. O sea, las personas se tienen que capacitar, va a haber un mapeo y diagnóstico, va a haber una organización de InnovaSuyu o participación en el InnovaSuyu. Entonces, va a haber una misión técnica y lo que ustedes pongan como actividades y como aporte no monetario tiene que estar relacionado con esas actividades que se van a hacer y tiene que tener una lógica, porque cuando se va a evaluar eso. O sea, ¿qué es lo que está aportando cada una de las entidades y cómo este aporte contribuye a las acciones que se tiene contemplado hacer en el concurso, en el proyecto, y cómo esto va a conllevar a cumplir con los objetivos, ¿no? Eso es importante. La idea no es poner, algunas cosas que entendemos quizá las ganas que las entidades tienen para poder dar, pero todo eso tiene que tener una relación con las actividades del proyecto, ¿no? Entonces, sí les pediría que evalúen bien eso y que verifiquen si efectivamente lo van a utilizar, lo van a usar, porque si no guarda relación, cuando se les evalúe, puede inclusive ser contraproducente, ¿no? Perfecto, Milagros. Siguiente y última consulta. ¿Podría postular una entidad que actualmente está gestionando un fondo de incubadora de empresas de regiones? ¿Puedes repetirme la pregunta, Criste? Sí, la pregunta es si una entidad que actualmente está gestionando un fondo de incubadoras, me parece que se están ¿De preguntando sobre nuestro Proinnovate? fondo de incubadoras de ProInnovate, si pueden ellos postular a este concurso. Ok. Si es que la entidad está ahorita en ejecución de un proyecto, por parte del concurso DER, no hay una limitación como tal, pero ustedes tendrían que revisar qué dice el contrato del concurso que actualmente se encuentran ejecutando, porque hay algunos concursos que no permiten, digamos que no son elegibles entidades que se encuentran ejecutando otras, ¿no? Otros concursos. Por parte del DER como tal,
No hay una limitación en la postulación, o sea, sí pueden ser elegibles, pero también cuando se evalúe, se va a evaluar la capacidad de gestión que se tenga de los proyectos, ¿no? O sea, tienen que cumplir con los proyectos. Solamente por parte del concurso no hay una limitación, sí les pediría que revisen el contrato que han firmado con el otro concurso para revisar si en este no se limita que se firme contrato con otra. Con otro concurso, ¿no? Perfecto, Milagros. Milagros, una última consulta. ¿La organización de Innovasuyo como anfitrión será en la primera etapa o en la segunda etapa? Sí, en este caso, para este proyecto puntual, si es que hubiese una organización de InnovaSuyu, va a ser en la segunda etapa, pero sí pueden ser participantes a un InnovaSuyu en la primera etapa. O sea, en la primera etapa irían como invitados a otra región y en la segunda etapa podrían realizar la organización del InnovaSuyo. Perfecto, Pero es Milagros. para este concurso puntual, ¿no? Perfecto, Milagros. Muchas gracias por la información, por todas las recomendaciones que nos has compartido hoy día en este webinar. ¿Alguna recomendación final para la etapa de presentación de estos formatos de postulación al concurso? Sí, antes de eso quisiera, porque por ahí me parece que había una consulta referente al grupo impulsor y sí me parece importante mencionar esto, ¿no? Si bien es cierto, se ha mencionado que hay varias entidades que pueden formar parte del grupo impulsor, es obligatorio que se cuente con la participación de tres actores: gobierno, empresa y universidad y academia. Es obligatorio que haya que estos tres estén como mínimo. La idea y más rica va a ser la propuesta es mientras más actores hayan de la región, porque lo que se quiere es que se puedan integrar la mayor cantidad posible de actores que toman decisiones para que se puedan hacer las cosas, ¿no? Entonces, eso va a sumar a su propuesta, pero como mínimo, de manera obligatoria, tiene que estar conformado por la triple hélice, el grupo impulsor. Y esto se los menciono porque ya hemos tenido antes postulaciones anteriores donde solamente como parte del grupo impulsor había un solo sector o había un solo actor o había máximo dos, entonces se les eran no elegibles, ¿no? Entonces, eso sí quisiera precisarlo. Y por otro lado, como dice Cristel, sí les pediría que puedan revisar las bases del concurso, también que puedan ingresar al formulario de Proinnovate y que siempre estén dándole, cuando ustedes vayan avanzando en completar su formulario a través del sistema en línea, siempre denle al botón verificar, porque en ese botón verificar es donde se les va a mencionar cuáles son aquellos puntos que les está faltando completar, ¿no? Y si tienen alguna duda o consulta, por favor siempre escríbanos al correo de Ecosistemas y no esperemos o no esperen hasta el último momento para postular, porque cuando ustedes ingresen al formulario van a darse cuenta que hay secciones que son amplias, porque como les mencioné, hay secciones donde se les pide que ustedes hablen de sus sectores priorizados, que ustedes hablen de la capacidad de innovación de la región, que para hacer eso tal vez requieran captar información de los otros actores que forman parte del grupo impulsor, ¿no? Entonces, sí les daría esa recomendación. Y recuerden que ya falta muy poco para poder cerrar el concurso. El concurso cierra el 5 de junio, así que nos queda un poco menos de 2 semanas. Eso por mi parte, Cristel. Perfecto, muchas gracias, Milagros. Y es importante precisar, reforzar el mensaje que tú has dado, ¿no? En este concurso es clave la articulación y, como siempre lo mencionamos en todas las actividades que realizamos a través de esta comunidad InnovaSuyo, es que todos deben ir juntos hacia un objetivo común, ¿no? Hacia un propósito común. Y el propósito común que nosotros buscamos a través de esta articulación o esta colaboración activa entre los actores de la región es que a través de esas estrategias ustedes puedan generar mayor desarrollo para sus regiones, ¿no? Y eso repercuta en los sectores productivos, en las MIPES, que también es importante, y en los ciudadanos, ¿no? Eso es lo crucial en este tipo de estrategias.
Muy buenos días a todos, les agradecemos por participar. Vamos a compartir este video del taller, del webinar con ustedes y vamos a informarles de un próximo evento, un próximo taller de formulación para que ustedes puedan conocer el paso a paso de cómo llenar correctamente esos formatos de postulación. Y como lo dice Milagros, les decimos muchos éxitos en esta postulación. Quedan muy pocos días, es hasta el 5 de junio esta postulación y les deseamos muchos éxitos en este registro de su formulario en nuestro sistema en línea. Muchas gracias, muy buenos días, hasta luego. Gracias, hasta luego.